Perrito Lizarbe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha comenzado el año? Bien, 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 con trabajos. Y bueno, después de las vacaciones ya creo que nos tocaba trabajar. Bueno, nos está yendo bien, la pretemporada son exigentes, pero creo que para nosotros porque es la base de todo el año, ¿no? ¿Qué te dejó el año pasado que este año no puedes mejorar? Bueno, el año pasado creo que yo fui a Boys a mitad de año para la liguilla, creo que me acoplé bien al grupo, trabajé duro para ganarme un puesto, bueno, creo que lo logré con mi trabajo y bueno, ahora creo que encuentro, bueno, siempre en los equipos que fui, encontré un equipo unido y que creo que este no es la excepción, ¿no? Creo que este es un equipo unido que está trabajando para grandes cosas. Se siente como si fuera una pretemporada distinta, ¿no? Y se sienten bastante comprometidos normalmente a lo que ha sucedido otros años en Boys, se podría decir. El trabajo físico se está trabajando bastante fuerte. Sí, nosotros sabemos que es lo que nosotros queríamos, nosotros esperábamos eso, ¿no? Creo que nosotros sabemos que el campeonato empieza ya, faltando poco, y creo que estos trabajos nos sirven para poder empezar bien el campeonato, para nosotros mismos y poder lograr, como te dije, grandes cosas que es lo que queremos nosotros, ¿no? Este año, ¿qué se le promete al pueblo de Chalaco? Lo que prometemos es sacrificio. Todos los aspectos, creo que nosotros, cada uno de nosotros está convencido de que tenemos que hacer un buen campeonato, no solo pelear la baja, sino pelear un torneo internacional y poder como te dije, lograr grandes cosas, no solo para el equipo, sino para cada uno de nosotros. Gracias, pero entonces vamos hoy y nos estaremos viendo ya la primera semana o la segunda semana de febrero comienza el torneo. Sí, esperemos que sea la primera, el primer triunfo para nosotros y para nuestras familias y bueno, para el pueblo chalaco, ¿no? Gracias, perrito.